Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estoy confirmando en el grupo que ya estoy en la transmisión. Ya saben que estoy en la playa y que tengo un internet cuchi cuchi, no muy perfecto, pero acá veo que estoy en vivo, sin ninguna duda, ¿sí? Así que, muy bien, aquí estoy con ustedes, hoy hablando del tema de balance hormonal. Son las 14:07 aquí, 2:07, y mi intención es que esto sea lo más breve posible. Vamos a ver cómo puedo hacerlo en 30 minutos. El tema es sumamente vasto, o sea, el tema es realmente vasto. Déjenme que quiero compartir el enlace para que lo tenga Stephanie rápidamente. Ah, yo creo que ya lo tiene. Yo creo que ya lo tiene. Estoy transmitiendo ya hace unos minutos, Stephanie, así que podés ir al grupo de Facebook y podés copiar el enlace, ¿ok? Porque ya estoy, me estoy viendo a mí misma aquí en Facebook. Muy bien, perfecto. Así que, hola Conchi, ¿cómo estás? No voy a poder contestar todo, pero voy a tratar de fluir entre el grupo de Facebook y con lo que ustedes me están escribiendo y voy a tratar de fluir con a ver. Y con el Zoom, ¿ok? Muy bien. Ya está, me puse, me voy a acomodar el sonido, disculpen. Voy a acomodar el sonido y voy a sacarme esto para no entorpecer. Creo que el sonido está muchísimo mejor. Sí, Stephanie, estoy desde Zoom hacia Facebook. En Zoom, estoy desde Zoom hacia Facebook. O sea que lo que yo necesito es que compartan el enlace de Facebook. Muy bien, perfecto. Me están oyendo bien, ¿verdad? Me están escuchando bien. ¿Me están escuchando bien en Facebook desde Zoom? ¿Sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué hablar del balance hormonal? Yo y mis detalles con los cables. ¿Por qué hablar del balance hormonal de la mujer? Vamos a hablar de las personas que tienen ese nivel de estrógeno, ¿verdad? Vamos a hablar de las personas que tienen ese nivel de estrógeno, ¿ok? Sí, miren, si tienen dudas del enlace, algunas compañeras lo pueden copiar arriba y se lo ponen a la gente en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Lo comparten en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Perfecto. Todavía no veo que lo estén compartiendo. Bueno, ya lo van a compartir. ¿Por qué hablar de balance? Porque tenemos unas ciertas producciones de hormonas y no puedo hablar de eso hoy porque sería muy, 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 ¿sí? Muy largo. Así que, perdónenme porque veo que no se está compartiendo. Ya Stephanie les va a poner aquí el enlace directo a Facebook para que ustedes lo tengan que buscar. Si no, hacen scroll y listo. Ahí está, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de balance? Hablamos de balance porque en el cuerpo nuestro se producen una serie de hormonas, que algunas son sumamente importantes. Yo voy a dejar de mirar el teléfono porque me distrae y me desconcentra. Son sumamente importantes esas hormonas en nuestro cuerpo. Hoy vamos a referirnos solamente a progesterona y estrógeno. Tampoco voy a hablar de la progesterona y el estrógeno. Solamente les quiero decir que naturalmente nuestro cuerpo produce las hormonas necesarias para estar en balance. Y una hormona es una sustancia que es producida por ciertas glándulas y que produce armonía en nuestro cuerpo. Está vinculado a funcionamiento de metabolismo, está vinculado a emociones y está vinculado a energía y conexión energética. Por eso, cada una de las glándulas de nuestro cuerpo o grupos de glándulas, ustedes van a ver que están vinculadas a los chakras. El chakra 7, ¿verdad? Con la pineal, el chakra 6, el 5 con la tiroides, el 6
con la glándula hipófisis, que produce toda esa cantidad de hormonas tan importantes para nosotras. El chakra del corazón, que tiene detrás una hormona tan importante como el timo. Tenemos también las glándulas, que están arriba de los riñones, ¿sí?, que producen sustancias que son muy súper importantes para nosotros. Pero hoy solamente vamos a hablar de que, ¿cómo podemos, con algunos productos que tiene YouLiving, mantener ese balance? El tema de todas las hormonas que se producen en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que produce? Sería tema para un taller de 6, 7, 8 horas, ¿verdad? Como el que yo daba, es un taller que nosotros dábamos de balance hormonal. Las compañeras de Estados Unidos ya dieron una plática en donde se refirieron un poquito a eso, y también después les podemos poner el enlace de esa plática para complementar lo que yo les voy a decir hoy. Pero yo me voy a ir al punto. Nosotros producimos estrógeno en nuestro cuerpo y progesterona. También necesitamos, las personas que somos mujeres, que tenemos básicamente hormona, mucha progesterona, cuando somos jóvenes, antes del climaterio, y estrógenos, necesitamos tener en balance también un poquito de testosterona, ¿sí? Hoy no voy a hablar de eso, pero les voy a dejar en los enlaces qué aceites ustedes pueden utilizar que les apoye en esa producción natural de testosterona, como es la picea azul, por ejemplo. El picea azul de Idaho o Idaho Blue Spruce. Yo me voy a apoyar en Angeli para que ella, en la medida en que yo vaya nombrando los productos, dentro de un momento yo le voy a ir diciendo, Angie, podrías anotar ese producto, y ella le va a ir poniendo los enlaces, ¿sí? Para que usted, ¿sabes qué, Angeli? Mejor solamente pon el nombre del producto, porque si pones enlaces, la gente se mete en los enlaces y no escucha lo que yo estoy hablando, porque los seres humanos somos así, ¿sí? Entonces mejor pon solo los nombres, de modo de que, ¿sí? Ah, perfecto, acá estoy viendo que me están escuchando. Pon solo los nombres para que las compañeras sepan de qué producto estamos hablando y ellas lo puedan buscar después. ¿Te parece bien? Bueno, no sé si está Angeli acá apoyándome, pero si no, va a estar Stephanie o alguna otra compañera como Marcela Garza, que está ahí y que perfectamente puede apoyarme con el tema del nombre de los productos. Por ahora les voy a decir, estrógeno y progesterona. ¿Qué pasa con los estrógenos? ¿Para qué son los estrógenos? ¿Para qué no son útiles los estrógenos? Y voy a utilizar 2 minutos nada más para mencionarles esto, ¿sí? Los estrógenos son muy importantes porque tienen que ver con la grasa de nuestro cuerpo, ¿sí? Tienen que ver con la retención de agua, tienen que ver con el estado de ánimo nuestro, tiene que ver muchas veces con la tensión que tenemos en nuestra cabeza. Tiene mucho que ver con la glándula tiroides, o sea, son amigos y conectan, ¿sí? Tiene que ver con la coagulación de la sangre, tiene que ver con las ganas de hacer el amor, tiene que ver con el nivel de azúcar, o sea, que los estrógenos no son solamente que si tengo más pelos o menos pelos, los estrógenos tienen que ver con muchísimas cosas de nuestro cuerpo. Y este aquí, gente que me está escuchando, hombres, mujeres, de todos los géneros, que puedan estar oyendo, que los estrógenos los tenemos todas las personas, solo que la persona que tiene útero va a tener más estrógenos. Y los hombres y otros géneros van a tener menos estrógenos, salvo que lo coman, que lo tomen en forma artificial, cosa que en general no aconsejamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Pasa que los carbohidratos que comemos aumentan cierto tipo de estrógeno que nos hacen sentirnos de una manera no adecuada, que lo que consumimos comidas artificiales, comidas chatarras, cosas que vienen envasadas, etcétera, 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 producen o tienen una molécula similar, fíjense ustedes, a los estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que nosotros consumimos papitas, cosas chatarra, cosas que contienen conservadores, no sé si ustedes lo sabían, pero anoten esto, anótenlo, ¿sí? Todos los productos que no sean naturales, que no estén bien cerca de la planta, alimentos, bebidas, el pollo, si no es orgánico, al que se le pone una cantidad de hormonas, la carne, que se le pone hormonas, la leche, que se le pone hormonas, las botellas de plástico, de PET, todo eso contienen una sustancia llamada xenoestrógeno. ¿Saben cómo se escribe?
XENO estrógenos, ¿sí? Xenoestrógenos. Y esos xenoestrógenos no son de verdad, son artificiales, pero tienen una molécula súper, súper parecida a la de los estrógenos. Entonces, ¿qué creen ustedes que van a hacer las células cuando ven esa molécula? Ah, vení para acá, vos sos un estrógeno de verdad. Lo meten para dentro de la célula y ese estrógeno de mentira ocupa el lugar en el receptor celular del estrógeno real. ¿Me siguen? ¿Sí me siguen? Quiere decir que cómo vamos a tener nosotros muchísimo, muchísimo más nivel de salud en nuestras hormonas si tenemos una alimentación adecuada. Permítame un segundito nada más, que está llegando justo esta tarjeta con el pedido de Yasmín. No lo puedo creer. Bueno, qué alegría que vino, ¿no? Pero le dije que lo dejara en la puerta nomás y que por confianza ya no es necesario que yo lo firme. Perfecto. Entonces, es bien importante para tener un balance de hormona, para tener un estrógeno de unos niveles adecuados, disminuir el consumo de todo lo que sea artificial. Y es todo lo que voy a decir del tema. Si les interesa más, les puedo mandar un librito que yo he escrito en donde se explaya muchísimo sobre el tema. Y les puedo poner acá libros que ustedes pueden leer acerca de eso. ¿Les parece bien? Vamos al punto. La otra hormona muy importante es la progesterona. La progesterona la gente cree que solamente es para que nosotros que tengamos hijos, ¿verdad? Pero no, no es para eso. La progesterona tiene otras funciones. Aquí tengo mi chuleta, como dicen en México. Mantiene, fíjense que protege, la progesterona protege los pechos y los ovarios de tener quistes. Si hay un buen nivel de progesterona, progesterona natural, vamos a estar mucho mejor. Fíjense que la progesterona convierte la grasa de nuestro cuerpo en energía. También padre. El estrógeno acumula grasa, pero la progesterona, quiere decir que por eso se necesita un balance. La progesterona es un diurético natural, es un antidepresivo natural. Yo no estoy hablando de los aceites, estoy hablando de las hormonas. Facilita la acción de la tiroides, aumenta la libido, igual que los estrógenos, o sea que los dos ayudan para tener ganas de hacer el amor, y la progesterona aumenta la densidad de los huesos. Es bien importante que nosotros tengamos en balance. Así que yo lo que les invito, modula los azúcares, normaliza los niveles de zinc y de cobre, disminuye el riesgo de enfermedades degenerativas, incrementa el tono de las paredes de los vasos sanguíneos para que no tengamos ni hemorroides, ni esto ni lo otro. Es muy fundamental para que el embarazo se mantenga 9 meses y es muy importante para que se produzcan lo que llaman glucocorticoides, o sea, unas ciertas sustancias que son importantes para nuestro metabolismo. Así que quiere decir que los estrógenos y la progesterona no son simplemente unas hormonas para que tengamos pechos, nos salgan más o menos pelos y tengamos hijos. Son importantes para un montón de funciones y están muy vinculadas a funciones de a nivel emocional y físico. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a mirar a qué están diciendo acá en el Facebook para saber si tienen alguna pregunta o comentario y a ver si estoy contando con alguna compañera que me esté escribiendo cuando yo vaya a nombrar los productos, me vaya a escribir el nombre de los productos en el chat, en donde estamos hablando, aquí. Ah, está Angeli, me dijo, excelente, perfecto. Entonces, lo estoy diciendo, le estoy hablando de algo que es enorme, se los estoy reduciendo bien chiquitito. Entonces hay una sustancia súper cool que se llama diogenina. Acuérdense de la palabra Dios. Diogenina, de generar. La diogenina es una sustancia divina que ha descubierto hace muchos años, la descubrió una persona, y que está dentro de lo que se llama el ñames. Bueno, hay muchos productos que tienen diogenina, ¿verdad? La soja tiene diogenina, o soya en algunos países, y otros productos. Pero básicamente, últimamente se saca del ñame silvestre. ¿Qué es el ñame silvestre? Es la Dioscoria villosa. Es una planta que es un boñato. A ver, ¿en España no se dice boñato? Yo creo que en España se dice boñato, ¿verdad? Boñato o sweet potato en Estados Unidos. Y de esa planta, que aquí se llama ñame, pero es un ñame silvestre. Entonces lo van a encontrar en internet como wild yam. W-I-L-D, wild, de silvestre,
YAM, YAM, Wild YAM. Lo van a encontrar por todos lados en muchísimas marcas y empresas que producen cremas y que producen sustancias que utilizan esta planta. Porque miren la propiedad que tiene esta planta y eso es lo que tiene nuestra Profecen Plus. Tiene la propiedad de armonizar en el cuerpo la producción natural de progesterona. ¿Sí? Me estoy saliendo un poquito del compliance o de lo que puedo decir, pero estamos acá en este grupo y ustedes me comprenden que les estoy diciendo no que va a curar una enfermedad, no que va a armonizar completamente, que apoya en el funcionamiento natural de la hormona que de por sí nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al climaterio y nosotros se nos paró la producción de hormonas? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que vamos a necesitar un poquito más de eso. ¿Por qué? Porque, escuchen, nuestras abuelas comían productos orgánicos y naturales. ¿Y qué creen ustedes? Que los estrógenos y la progesterona natural vienen en las cáscaras de los frutos que tienen colores. Vienen en los vegetales, vienen. Por eso es tan importante comer vegetales para las mujeres, vegetales y frutas. Pero ahora no hay casi orgánico. Casi todas las cosas son producidas con químicos. Se guardan en el supermercado, en un refrigerador durante mucho tiempo. No sé si me siguen lo que les estoy comentando. Entonces voy a ver aquí los comentarios de lo que me dicen. Perfecto, boñato, me dice Nuria. Gracias, Nuria. Entonces, de ahí, de un boñato silvestre, es que se saca. Y el mejor boñato silvestre o ñame se produce en México. En México es de donde casi todos compran ese ñame porque la tierra, el tipo, la variedad hace que se saque mucha cantidad de esa sustancia que luego se va a poner en todas las cremas que ustedes ven en la televisión y por todos lados. Ahora, la nuestra es súper buenísima. La nuestra es súper buenísima y yo no pude encontrar el frasco, no entiendo por qué, porque a mí se me terminó, capaz que hice algo con ese frasco. Pero es un frasquito como este, era un frasquito blanco, exactamente como este, que yo es uno de ellos que tenía, los transformé en un suero para el rostro. Es un frasquito blanco, igual que este, es la ProgeSense Plus. Ahora le va a poner Angeli el enlace de. Los enlaces que elegí son todos de Estados Unidos. Ustedes después buscan los del mercado de ustedes, porque en Estados Unidos están todos los productos y me resulta más fácil poner el enlace de los Estados Unidos, ¿ok? Porque lo que yo quiero hoy es que ustedes sepan que existen estos productos. No van a saber todo hoy de cada producto, es absolutamente imposible, pero sí que sepan, ah, mirá, existe. De lo único que me estoy deteniendo un poquito para hablarle de la Profecen Plus, porque me gustaría que todos compraran la Profecen Plus si está disponible en vuestro mercado, porque a veces se agota, ¿verdad? Es un producto micronizado, quiere decir que es la única en el mercado, en cualquier marca que busquen, que está hecha en micrones, o está hecha tan finita, mezclada con aceites esenciales, que pueden ponerla en cualquier parte del cuerpo que va a penetrar y no hay ningún problema. Mientras que las cremas que se venden por todos lados, con esta sustancia, hay que ponerla en diferentes lugares cada día porque puede producir alteraciones en la piel. Averigüen más de eso, no me voy a extender. Esta la pueden poner todos los días en el mismo lugar. Se recomienda en la zona de las carótidas o en la parte interna de los brazos, se llama Progesen Plus y en otros mercados Progesen Fito Plus. Ahí lo está poniendo Angeli, gracias Angeli, por eso no la miren ahora en el enlace. ¿Sabes qué, Angeli? Poné solo el nombre. Así ellas no se meten en el enlace y no se distraen de la charla, ¿sí? Ponés solo el nombre, Progesen Plus, y cuando termine la charla es líquido, Karen, es líquido, líquido. Por eso te digo que es micronizada, ¿sí? Es la que tenemos en México, que es una pasada total. O sea que yo sé que en México y hay muchas marcas en forma de crema. La crema tiene una molécula grande y cuesta penetrar en la piel. Mientras que esta sustancia nuestra micronizada es el Progesen, amor, es lo mismo, lo que estoy hablando es la Progesen Plus, el aceite Progesen, exacto, es ese que tú conoces, ese mismo. Pero estoy hablando para gente nueva porque en este grupo hay cientos y cientos de personas nuevas que no tenían ni idea de ese producto. Pero quédate, Karen, porque te voy a hablar de otros que no conoces, ¿sí? Bueno, seguimos. Así que el Progesen Plus se lo súper recomiendo y les recomiendo que le presten atención, que lean la etiqueta, que se metan en el enlace, etcétera, etcétera, para aprender de cómo usar este producto. En general es un par de gotitas en las carótidas, mañana y tarde, pero es muy importante que vayan al médico y que sepan en qué situación están y que les lleven el frasco, porque los médicos quedan fascinados con este producto cuando lo conocen, ¿sí?
Muy bien, ¿qué otros productos tenemos para ayudar a armonizar las emociones y las hormonas? ¿Y por qué digo las emociones y las hormonas? Porque no lo podemos separar. Las hormonas y las emociones vienen juntas, se dieron cuenta de eso ya, ¿no? Las que tienen mi edad y 40 y 50 ya se dieron cuenta. Sí, ya se dieron cuenta de que eso sucede. Sí, ya está por regresar la neurogénesis. Pero tenemos otras alternativas, Karen, a eso voy a ir. Tenemos otras alternativas. ¿Cuáles son las otras alternativas? Tenemos un producto maravilloso en México y en otros lugares. Acuérdense de esto. Si hay cosas que están agotadas, ustedes pueden usar otras de sustituto. Eso es lo que tiene de bueno Young Living, que tiene una enorme variedad de productos y es lo que tiene de bueno la aromaterapia, que tiene tal ductilidad, tal versatilidad del producto que ustedes lo pueden utilizar. Si no usan una cosa, usan otra. Entonces les voy a decir qué cosas pueden utilizar de los aceites que tenemos en general en los mercados a disposición para que puedan prepararse un suerito o usarlo todos los días. Yo en el cuello no usaría los que le voy a mencionar ahora, los usaría en el vientre. Me los pondría en la zona baja del vientre, en donde la piel está más finita, ¿sí? Sí, a cualquier edad. En realidad, a partir de los 13 o 14, cuando comienza el ciclo, perfectamente se puede usar la progesterona, porque la progesterona y los aceites que le voy a mencionar, que son completamente naturales, que no son medicamentos, que no son drogas artificiales que van a reunir, lo que van a hacer es apoyar el funcionamiento y producción natural de las hormonas. ¿Qué quiere decir eso? Que tu propio cuerpo lo va a regular. Por ejemplo, si se lo das a una jovencita, lo que va a ayudar es a que armonice el ciclo, porque lo que pasa los primeros años con una jovencita es que el ciclo es un desastre. Un mes tiene menstruación, 2 meses no tiene menstruación, ¿verdad? Luego eso se empieza a normalizar con ciclos distintos, algunas mujeres con 28, otras con 20, 25, algunas tienen ciclos muy cortos, eso no es muy bueno porque no es que sea bueno o malo, pero es que con demasiada frecuencia vas a estar con el sangrado, ¿verdad? Y otras tienen ciclos más largos, de 30, 35, pero el promedio son 28, 30 días, una vez al mes. Andrés, el que viene una vez al mes, ¿verdad? Bueno, entonces es una vez al mes más o menos que viene el ciclo. Pero podemos estar hablando de personas que no tienen útero, ¿sí? ¿Por qué no tienen útero? Porque son mujeres transgénero, por ejemplo, que están utilizando hormonas y yo los súper recomiendo, los productos de Young Living, y tenemos bastantes personas en nuestra comunidad con esas características, o porque son personas que se les ha quitado el útero. En México, la extracción, la histerectomía, por cuestiones de salud o porque el médico le parece que es necesario, es muy demasiado común. En España son mucho más conservadores, la salud, con todo respeto hacia los mexicanos, es mucho mejor, es mucho más conservadora en España, los médicos no sacan el útero porque sí, pero en México y Estados Unidos es enorme el índice de mujeres sin útero, y a veces sin útero y sin un ovario, y a veces sin útero y sin los dos ovarios. Quiere decir que ahí es cuando más estas personas van a necesitar un apoyo natural para proveerles de una energía que va a ayudar a que esas hormonas salgan de otro lugar, porque las hormonas no solo se producen en los ovarios, también se producen en los gorritos que están arriba de los riñones y en otras partes del cuerpo. El cuerpo es muy sano. Cuando no tenés ovarios, el cuerpo busca, cuando la mujer es joven, por otro lado. Acuérdense, para producir hormonas en buena cantidad, es muy importante lo que comes, cómo duermes y que hagas ejercicio. Y la cuarta cosa es que tengas sexo. Cuatro cosas que les sugiero. Para tener un buen nivel hormonal, no es chutarte hormonas artificiales, es busca qué producto de Young Living hay en tu mercado que te puedan vibrar y que te gusten y ve probando en el próximo pedido. Ahora te voy a nombrar todos. Busca de comer lo más saludable posible, lo más orgánico posible, con la menor cantidad de compuestos químicos en tu comida. Agua, por supuesto. Duerme lo mejor que puedas. Trata de generar un nuevo plan de vida de modo acostarte lo más temprano posible y levantarte lo más temprano posible. Te lo digo yo, que fui siempre una nocturna. Y caminata, aunque sea un poquito. ¿Saben qué? Hay gente que no sale a caminar porque cree que tiene que comprarse ropa y tiene que ir al parque. Olvídense de eso. Miren, yo empecé así con la caminata. Te pones un par de zapatos o chanclas o lo que quieras y salí a dar 2 vueltas manzana. Te lo pido que lo hagas a partir de hoy. Salís, te faltan unos minutos para ponerte a cocinar, salí, ponete el cubrebocas y salí a dar 2 vueltas a la manzana.
regresá y dices, hice mi caminata diaria, ¿sí? Mañana salís y das 3 vueltas a la manzana. Pasado 4, 5, 6, todos los días le vas agregando una vuelta. Con eso estás caminando. No necesitas. Ahora, si además de eso te podés organizar o te da el tiempo para ir a un lugar donde haya verde, un parque, genial. Pero no te preocupes por eso, porque te vas a sentir divino si salís y caminás rápido, enérgicamente, alrededor. Pónganme lo que ustedes están pensando, porque eso me alimenta mi energía, que ustedes me pongan comentarios en Facebook. No aparecen los comentarios de todos, pero algunos los logro leer. Lo último que leo es que Nuria puso a los 40 también, jaja. Ese es el último comentario que leo. Capaz que hay más y no los puedo ver porque Facebook no me los muestra. ¿Sí? Yo estoy acá. Estoy con mi pantalla de la computadora y estoy con el teléfono al mismo tiempo. Vamos a los productos. Quedó claro, ¿verdad? Ejercicio, sexo, si no es sexo con pareja, sexo contigo misma, autoerotismo, pero o los orgasmos ayudan muchísimo para generar hormonas. Así que obtén tus orgasmos, hermana, sal a caminar aunque sea rodando vuelta la manzana, no te compliques, come lo más saludable posible, la mayor cantidad de frutas y verduras con la menor cantidad de químicos posible, ¿ok? ¿Qué más les dije? Dormir bien y usar productos de New Living, obvio. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Sí, sexo, Conchi, eso. Sí, como un cuento que me contaron cuando era adolescente. En esta casa, ¿se tiene sexo si estás o si no estás? Eso era otra cosa, pero bueno, les quiero decir, sexo con pareja o autoerotismo, ¿sí? Que para eso tenemos muchísimos, muchísimos aceites. Sí, anótate, Karen, lo que te pueda gustar. Perfecto, gracias Angelique, que está anotando lo que digo. Bien, le voy a hablar para empezar del Esclarescence, que se lo voy a súper recomendar. No Karen como un sustituto del Progesen, como un complemento, pero muchas de las acciones que el Progesen puede generar en tu cuerpo, lo puede generar el Esclarescence. El Esclarescence es un conjunto de salvias, un conjunto de sustancias, después lo buscan, Esclarescence, ¿sí? Es una mezcla de acción de aceites esenciales que son fitohormonas o plantas que estimulan la producción natural de las hormonas. No es artificial, no es como tomar un estrógeno artificial que te lo estás metiendo artificial. No, es una planta que tiene funciones para armonizar la piel, las emociones, apoya en el parto para las contracciones uterinas, apoya durante el ciclo, pero tiene esa tendencia de apoyar a estos maravillosos estrógenos naturales, ¿sí? No es un aceite esencial, Angeli, es una mezcla, no es un aceite esencial, pero está bien lo que pusiste, es una, solo una mezcla. Sí, es todo terreno, Angeli, ¿se dieron cuenta? Y todavía yo, además de que ya es todo terreno, yo le saco más jugo todavía, igual que Stephanie, es un equipazo. Bien, Esclarescence, se lo súper recomiendo. Sí, les va a gustar el aroma, es muy fuerte el aroma, y ustedes pueden, en una cápsula vegetal, colocar 8 gotitas junto con aceite vegetal, ponen aceite vegetal, ponen 6, 7, 8 gotitas, más o menos, acuérdense, no es medicamento, no es exacto, ¿sí? Pueden testear con su cuerpo, les puedo dejar después el video de cómo testean con su cuerpo, cómo le preguntan a su intuición, pero más o menos entre 6 y 8 gotitas van a estar bien. Es un producto de alta calidad de Young Living, están en un margen de seguridad. Ahí está, Nuria dice, la sinergia huele de maravilla. Perfecto, entonces van a poner las gotitas y se las van a tomar una vez al día. Miren qué fácil, una vez al día, 6 a 8 gotas de Esclarescence, perfecto. A partir de los 40, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque como no va a estar sobreponiéndose a tus estrógenos, sino que va a actuar en forma natural, no te va a hacer un hiperestrogenismo. ¿Me explico? No es que te va a desbordar de estrógeno porque tomás el Esclarescence. El Esclarescence, el propio cuerpo te va a decir si lo necesitas. Te vas a sentir mejor, vas a tener más energía, tu piel se va a ver más bonita, tus uñas van a estar más saludables, ¿verdad? Bien. Vamos a pasar al siguiente, que es la salvia esclarea. Solo la salvia esclarea. Sí, la tengo por acá. Sí. Sí, divino. Clarisage. La salvia esclarea es uno de los que está dentro de esta fórmula de Esclarescence. El Esclarescence está en todos los mercados. Puede que esté agotado, no se compliquen. Si no hay Esclarescence, se compran la salvia directamente. Clarisage. Este es una
aceite directo sacado de la salvia de la planta, ¿sí? Y Clary Sage es una maravilla. Clary Sage es una salvia que te va a producir esa sensación de potencia, de amorosidad, y se la súper recomiendo poner en el vientre, en la parte de abajo, porque entra perfectamente. ¡Ah, qué bueno, Marcela, que esto te esté ayudando, porque te va a encantar! Miren, yo les digo una cosa. Pongan nivel de energía del 0 al 10. ¿Sí? Emociones con respecto a tu feminidad del 0 al 10. Calidad de la piel y de las uñas. Pónganle 4 o 5 ítems en una hoja en el refrigerador. Y pongan cómo sienten ustedes que están del 0 al 10. Tomen, esclarecen un mes y hagan de nuevo la evaluación. ¿Les gusta la idea? ¿Sí? ¿Les gusta la idea? Hagan una evaluación para poder darse cuenta, ¿sí? Yo les estoy leyendo acá a Karen y les estoy leyendo a Marcela, pero no quiero perder la continuidad de la charla. No quiere decir que no les esté escuchando, pero quiero mantener la continuidad porque no quiero que dure mucho. Entonces tenemos la salvia. Les súper recomiendo que compren la salvia si no tienen. Si ustedes tienen más de 40 y en su mercado hay esclarecen, compren esclarecen, ¿sí? Si ustedes les gusta el olor de la salvia, que tenemos dos salvias, tenemos la salvia, la Clary Sage, ¿sí? Que además la pueden poner en un suero para el rostro, la pueden poner para antes de dormir, porque es súper relajante para dormir. Y les voy a decir algo. Estas salvias, tanto la Clary Sage como la Sage, y ahora les voy a decir cuáles son las contraindicaciones de la Sage, que es la salvia oficinal, es otra variante. A mí me gusta más esta, tiene un aroma delicioso. Cualquiera de las dos trabajan sobre las emociones, dando autoestima, confianza, y dando sueños bonitos, sueños de color, sueños profundos, ¿sí? Ay, gracias, 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 Patricia, porque yo acabo de ver que una compañera, ¿te acuerdas? Vero de Yoga se va a reactivar, y me dijo que se iba a reactivar con Profeses y que sí estaba disponible, así que qué bueno. Clary Sage o Salvia Clarea, o otro nombre, Angeli, es Amaro. Amaro, es otra manera de nombrarla. En Europa. Bien, la Sage es la salvia oficinal. Fíjense que tiene contraindicaciones. Esta la podemos usar sin contraindicaciones. Lógico, con niños no. Estamos hablando de personas de 18 años en adelante. Está bien. Si fueran varones, porque también la salvia le puede venir muy bien a un varón. Si fueran mujeres y tienen útero, entonces, a partir de que están con el ciclo, también podrían usar salvia si les gusta el aroma, si les vibra, lo pueden poner en el difusor. O sea, vuelve, recuerden, no es un medicamento, es una planta. Va a actuar de muchas maneras diferentes. ¿Ok? Perfecto. Bien, Sage. ¿Qué va a pasar con Sage? Que esta, la salvia oficinal, tiene contraindicaciones. Por ejemplo, si una persona tiene epilepsia, esta le va a venir divino para relajar el cerebro junto con todas las cosas relajantes. Pero esta está completamente contraindicada. ¿Sí? Esta, la Ficinalis. Lo mismo para hipertensos. Todas las contraindicaciones que ustedes ya saben. Anótense, ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Sí? Sí. Me parece, Lady Esclareol, porque la esclarecen tiene un olor fuerte, pero ahora voy a Lady Esclareol. Sigo. ¿Sueños eróticos? Bueno, Conchi, vos te pusiste muy erótica. ¿Sueños eróticos? Dice, si se le da, no sé. ¿Sueños lúcidos? ¿Sueños de darte cuenta de cosas? ¿Sueños de despertarte después de ponerte la salvia esclarea y la salvia officinalis? Y sentir, lo mismo, esclarecen. Y sentir como que te diste cuenta de cosas, como que recordaste cosas de la infancia, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Vuelvo, las contraindicaciones más comunes de los aceites, quiero que las anoten para que las recuerden. Es hipertensión arterial, embarazo, epilepsia, ¿sí? Niños, obviamente. Entonces no lo van a usar cuando la persona tiene presión arterial, cuando la persona tiene diabetes, cualquier enfermedad importante, crónica, que una persona tenga, no van a contraindicar todas las cosas que tengan cetonas como las salvia officinalis, ¿ok? Pero en realidad, el esclarecen tiene muy poquititas salvia officinalis y nunca jamás hay una descripción de que alguien haya tenido una crisis de epilepsia por usar esclarecen, ¿sí? Así que esclarecen es una mezcla de salvias
y las salvias sueltas son dos, las que tenemos en Yonguini. La salvia, estos seis quiere decir salvia. Salvia officinalis y salvia esclarea. Y hay una salvia española que la ponen en esclarecen, pero no la tenemos suelta. Listo, epilepsia, hipertensión, embarazo, etc. Si se acuerdan de alguna otra contraindicación, por favor escríbanla, ¿sí? Por favor, se los pido. Y ahora pasamos al Lady Esclareol. El Lady Esclareol es una mezcla deliciosa, súper deliciosa, de aceites esenciales, que ahora se los voy a comentar. El Lady Esclareol tiene, fíjense, es otra cosa. Tiene salvia, pero tiene otros aceites muy perfumosos, para decirlo de alguna manera. Fíjense, tiene Idaho Blue Spruce, que además les dije que apoya en armonizar los niveles naturales de testosterona, ¿sí? Muy importante para los huesos, muy importante para nuestros huesos. Ylang-ylang, vetiver, la salvia officinalis, el sándalo, la salvia clarea, la naranja, el geranio y la bergamota. Y el coriandro también, o sea, es una delicia ese perfume. Yo se lo súper recomiendo, como hace Nuria, que se lo compren y lo usen como perfume. Úsenlo como perfume femenino. Va a ser atractivo, seductor para la pareja, seductor para ustedes mismas. Les va a dar sensación de que ustedes son seductoras. Que para ser seductor no se necesita tener ni pechos grandes ni chicos, ni ser baja ni alta, ni ser gorda ni flaca. La seducción es algo natural que sale de nosotros, no importa cómo tengas tu cuerpo ni cómo sea tu edad. ¿Sí? Así que el Lady Esclareol te lo súper recomiendo como perfume. El sage en el difusor, sí, hay una persona en la casa, Isabel, que tenga epilepsia, yo diría que no lo uses. Ahora, te voy a contar algo. Estas contraindicaciones vienen de la aromaterapia inglesa. Los ingleses no producen buenos aceites esenciales. La verdad. Entonces, son muy viejas contraindicaciones de un estudio de hace 30 años que voy a dar un directo acá hablando de eso algún día, Isabel, para que ustedes comprendan la diferencia. Hay unas compañeras que han hecho un curso en Barcelona, ¿sí? Y que vinieron con todas esas nuevas ideas, que no son nuevas, son viejísimas, que son porque ese curso es de aromaterapia inglesa y nosotros usamos aromaterapia francesa. La aromaterapia inglesa le tiene miedo a los aceites, los diluye y tiene muchos, muchos requisitos de uso, porque no tienen la calidad de estos aceites. Y la aromaterapia francesa destila los aceites de una manera diferente y los usa de una manera diferente. Vuelvo a decir, no existe, no conocemos. ¿Ustedes se imaginan que si alguien usando Lady Esclareol, que tiene Sage, usando Esclarescence, hubiera tenido una crisis de epilepsia importante, eso no hubiese sido una demanda y algo que estaría en todos los periódicos? Le pregunto a Isabel, le pregunto a cualquier otra persona. Claro que sí. Si este aceite fuera tan peligroso, ¿estaría de venta al público? Porque esto es de venta al público. Acuérdense, esto no es de receta, esto no lo receta un médico, esto no tiene requisito de que sea un aromaterapeuta. Esto es de venta al público. ¿Estaría de venta al público si fuera algo tan peligroso? No. Entonces yo siempre le digo eso cuando me consultan las compañeras. Quédense tranquila, no pasa nada. Vamos a tener las prevenciones, porque estas precauciones tienen 30, 40 años de antigüedad y son de los ingleses. No tienen esta calidad de aceites. Nunca nosotros en Young Living tuvimos una demanda porque alguien hubiera tenido una crisis de epilepsia o porque alguien... Entonces es bien, bien importante quedarse tranquilos en ese sentido. Pero seamos precavidos porque, ¿verdad? Persona precavida vale por dos, ¿sí? Pero no pasa nada. No quiere decir que porque haya... Es como la gente que le tiene miedo a los aceites para los gatos y no usan, no lo usan en la casa. Y nosotros, Ana Clara, mi hija que tiene gato, el gato está en contacto con la menta, con el cítrico, no le ha pasado nunca nada. Ahí está Lola, se adaptó. Lo único que hacemos es no ponerle a ella en el cuerpo lo que está contraindicado. Pero si están en el ambiente, no pasa nada. De cualquier manera, como el difusor es algo bastante poderoso, si hay una persona en la casa que tenga epilepsia o hipertensión arterial, no pongamos en el difusor algo que puede subir la presión arterial. No pongamos romero, no pongamos salvia, no pongamos hisopo. Pero nosotros sí lo podemos usar en nuestro cuerpo. Aunque mi mamá, que vive en casa, sea hipertensa.
¿Me explico? No sé si quiero darles esa tranquilidad de que no pasa nada. Así que ya les mencioné ese. Pero me gustaría hablarles de otro que se llama hinojo. El hinojo es un aceite maravilloso. A ver si les puedo compartir pantalla. ¿Sí? Porque, como me mudé, no tengo la menor idea de por qué. No les puedo compartir pantalla ni me voy a complicar con eso. Como me mudé, hay un montón de cosas que no las estoy encontrando, porque hinojo, yo tengo muchísimos frascos de hinojo. Pero ustedes lo buscan, se llama hinojo o fennel. Fennel con doble N, F-E-N-N-E-N. Y ya quiero estar redondeando esta plática. No les voy a hablar de toda la cantidad de aceite, pero ya les mencioné bastante como para que tengan una idea. El fennel o hinojo está en todos los mercados. Se lo recomiendo poner en la ensalada, porque es excelente. Se lo recomiendo ponerlo en la ensalada, el cabo, pero también las hojas, que tienen propiedades buenísimas, y que se compren ese aceite, que es muy económico, que es una fuente de fitoestrógenos, exacto, que tiene un aroma parecido al anís. Si les gusta el anís y tiene la edad mía, que cuando eran chicas les daban... anís para tomar después de la comida, porque nos daban a tomar un chupito de ¿cómo se llama eso? Hay alguien que me diga, licor de anís después de la comida, porque es súper digestivo. ¿En dónde está el hinojo? Adentro del DJs. Sí, el otro día Nuria, que hizo un directo y habló del DJs, no me acuerdo en cuál, yo te dije, ay, qué lindo video, Nuria. Adentro del DJs está el hinojo porque es el rey de la digestión, ¿sí? Entonces, pero no solo de la digestión, también apoya la lactancia materna, apoya muchísimo la producción de leche cuando estamos amamantando, apoya muchísimo el parto, pujo, contracciones, y apoya muchísimo la regulación de las hormonas. Es usado desde tiempos inmemoriales, ¿sí? Estimula el metabolismo, o sea que es algo muy bueno para usar cuando estás queriendo bajar de peso. Cuando estás queriendo llegar al peso ideal para ti. Raquel Camba dice, yo solo cocino con hinojo porque no puedo cebolla y es fantástico. Es delicioso. No desperdicien nada del hinojo. Se pueden conseguir hinojo orgánico y usar las ramitas verdes que son divinas, porque la gente tira las hojas de la zanahoria, tira las hojas del hinojo, y eso es un alimento genial. Hay que lavarlo bien y usar. Así que es un apoyo digestivo. Y otra cosa del hinojo es para la celulitis. Si ustedes están en invierno, no van a tomar sol, ¿sí? Yo les diría que al hinojo le agreguen el pomelo o toronja, que es maravilloso. Y se hagan una mezcla de unas gotitas adentro del aceite V6 y se lo frotan en los pantalones de montar, acá, a los costados de las piernas, en las nalgas, donde tengan celulitis. Yo tengo celulitis como para regalar y vender por internet. Y me pongo muchísimo ese tipo de productos después del baño, ¿sí? Así que el hinojo es maravilloso, es barato, es útil, se puede inhalar. Lo tenemos, en muchos mercados lo tenemos como Vitality o Plus, y lo podés beber, ¿sí? Y lo podés colocar en el vientre directo, acuérdense, vientre, zona baja del vientre. Esto me lo enseñó Judy de la Rosa. Zona baja del vientre, piel muy blandita, eso se va directo a los intestinos, se ahorran todo el pasaje digestivo, no lo tienen que tomar, se lo ponen directo. Esclarecen también lo pueden hacer así. Con la celulitis, divino, pero van a ver disminución de la piel de naranja si se lo ponen todos los días, ¿sí? Y van a encontrar que, y además es desintoxicante, es limpiador del cuerpo, una maravilla. El problema es que hay gente que no le gusta el sabor del anís. A mí me resistí mucho porque no me gustaba. Y ahora amo el hinojo. Así que yo creo que les nombré unas cuantas cositas. Pero les quiero mencionar algunas más. Hay una fórmula que se llama Endoflex. Sí, Endoflex. Que yo sí tengo todo eso. No sé por qué no se los estoy mostrando. Pero si ustedes ven mi oficina, hay todo caja sin abrir todavía. Es lo que tiene una mudanza. El Endoflex, no necesito mostrárselo. Bueno, está en Vitality y está en el común, que es el mismo pero diferente etiquetado. El Endoflex es una mezcla de aceites esenciales, les voy a leer, que tiene la hierba buena, o sea, la menta suave,
¿sí? No es la menta piperita, es la otra menta. Tiene sage, pero muy poquito sage, o sea que no pasa nada. Tiene un poquito de Salvia officinalis. Tiene geranio, tiene mirto, tiene manzanilla alemana y tiene nuez moscada. El objetivo de esta mezcla es más que nada colocarlo en zona del cuello para mimar la tiroides. Y ahí me quedo. Ustedes imagínense para qué puede servir. Para mimar tiroides y cuando lo inhalan y cuando lo toman en una capsulita, 4 o 5 gotas, una a dos veces al día del Endoflex o se lo ponen en un jugo si quieren. ¿Qué va a suceder? Va a ayudar a mantener alineado el eje hipófisis-tiroides-ovarios. Es un eje, por eso se llama balance hormonal. ¿Sí? Así que úsenlo. Yo le tengo cosa porque yo le tengo alergia a la semilla del sésamo y esto tiene aceite de sésamo. No lo puedo usar por esa causa. Pero yo lo que hago es mezclar el spermín, la salvia, hago las mezclas de las otras cosas y uso mucho el mirto para ponerle a mi tiroides. Toman el Endoflex, ¿sí? Toman el Endoflex. Yo voy a agarrar otro porque el Endoflex, como les digo, me da alergia. Lo colocan en el cuello y van a hacer tapping. Recuerden esto, usen el tapping para todo, muchachas. El tapping, estos golpecitos, motivan. Reactivan circulación, despiertan a los órganos, mueven emociones, despiertan puntos de acupuntura. Por eso es que tenemos la técnica de tapping, ¿verdad? La mejor manera de usar Endoflex es el Endoflex Plus o Vitality, 4 a 6 gotas en una cápsula, te lo tomas. Si te gusta tomar, si sos de lo que les gusta tomar, porque sienten que si tomás, estás haciendo un buen para tu cuerpo. Yo no soy de las de tomar. Lo podés usar así, divino. También lo podés usar colocando 2 a 4 gotas en el bajo vientre, diluido o puro, como les dije, para que se vaya directo. Fíjense, cuando tomás la cápsula, la tenés que tragar, todo el proceso digestivo y luego se va a los intestinos, ¿verdad? Y se va a la sangre. Cuando te ponés los aceites, como me enseñó Judy de la Rosa, en el bajo vientre, se van directo a los intestinos, te ahorraste todo eso. ¿Se dan cuenta? ¡Qué genial! Bueno, Yesenia me pone, yo se lo di a mi mamá y se puso roja la zona de la tiroides. Puede que sí, no pasa nada. O sea, lo que puede suceder es que alguno de esos aceites, a mí se me pone rojo por el sésamo. A ver, Yesenia, si no sea que tu mamá le tenga igual que yo alergia al aceite vegetal en que está diluido y no a los aceites. Pero podría ser que tu mamá tuviera una sensibilización previa a la nuez moscada, ponele, Yesenia, al geranio, a alguno, porque alergia a los aceites destilados en general no dan, pero sí pueden dar irritaciones o un aumento tan grande de la circulación sanguínea que se queda rojo. Dos causas del enrojecimiento. Anótense por ahí, por lo que dice Yesenia Isabel. Muchas gracias por decir esto, Yesenia. Dos causas del enrojecimiento. Una, irritación, porque es un aceite caliente, se irrita, ¿sí? Dos, alergia al aceite vegetal, como el caso mío, se me pone rojo porque le tengo alergia al sésamo, ¿sí? Tres, simplemente un estímulo de la circulación, como cuando te hacen un masaje. Cuando te hacen un masaje quedas todo rojo y no tenés ningún problema, es que la circulación se activó. Puede que esto te sirva, Yesenia, para que diluyas el Endoflex y vuelvas a probar con tu mamá. Pero si no funciona tópico, lo pruebas vía oral. Lo pruebas en el vientre diluido. Ve probando, porque la piel del cuello es muy delicada. Mi piel queda roja de nada, de nada. ¿Ven? Todo esto rojo es porque me estoy tocando y ya eso ya me queda rojo. O sea, es la piel que es muy delicada, muy sensible, ¿sí? Así que Endoflex es otra cosa que se lo súper recomiendo. Y es más amplio su uso, ¿sí? Es un uso que va más allá, que va a servir para armonizar en general a la persona, para mimar el cuello y para centrar todo lo que es el funcionamiento emocional, hormonal, energético. Recuerden que les dije al empezar que cada glándula está vinculada con un chakra. Quiere decir que cuando están colocando aceites en los chakras, están también dándole un mimo a las glándulas, ¿sí?
Lo podés poner en donde vos quieras, Ana Clara, igual que todos los aceites. Me encanta lo que está diciendo Ana Clara. Lo podés poner en tus muñecas, por supuesto, en tus sienes. Ahí ya sería otra la función. Cuando yo te digo 4 a 6 gotas vía oral o en el vientre, es que quiero que llegue una gran cantidad a la sangre para que haga alguna acción específica. Cuando me lo voy a poner en las muñecas, en las sienes, más que nada voy a hacer una acción energética y emocional un poco más sutil. No sé si sirve esa respuesta. ¿Sí? Cuando uso más cantidad y quiero que llegue a la sangre, estoy queriendo que actúe un poquito más adentro del cuerpo. Cuando lo estoy usando en el difusor, lo estoy inhalando, me lo estoy poniendo en zonas sensibles como las muñecas, las sienes, la nuca, las orejas, estoy buscando armonizarme de una forma más sutil. ¿Sí? Todo sirve. Lo que tienen los aceites, te los podés poner de todas las maneras que se te ocurra y todo funciona. ¿Sí? Bueno, ¿les gustó? Tenemos más cosas todavía, pero ¿para qué les voy a llenar de productos? ¿Verdad? Hay productos que se han discontinuado y hay algunos que están en Estados Unidos. Miren, les voy a mencionar alguno para que ustedes lo investiguen. El Cortistop, ¿sí? Es un producto específico que yo me lo estoy pidiendo en este momento porque apoya el normal funcionamiento de los gorritos que están arriba de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Y esas glándulas suprarrenales, ¿qué hacen en nuestro cuerpo? Nos mantienen relajadas, ¿sí? Hay un estrés que muchas veces tenemos las mujeres por las exigencias de la vida diaria y por una desarmonización de la desbalance hormonal, en donde sentimos mucha ansiedad, nos tiemblan las manos y pensamos: ay, tenemos una enfermedad y vamos al neurólogo y nos estudian y resulta que lo único que tenemos es un estrés adrenal, ¿sí? Entonces les súper recomiendo, si les pasa eso, como a mí que de repente a la tarde me viene como una sensación de desasosiego, de ansiedad, sin explicación, y yo pienso, debe ser estrés adrenal. Exponerse a aceites, estos, la salvia esclarea, el hinojo, ¿saben dónde? Sobre los riñones. Pongan unas gotitas en las manos, los riñones están acá, fíjense acá. Y ustedes se masajean ahí, sobre la piel, y dejen las manos ahí. Dejen las manos ahí como para hacer una imposición de manos. Cierran los ojos, van a sentir delicioso cualquier aceite que se pongan sobre los riñones. Y los riñones agradecidos. Ojo, estoy hablando con personas que tienen un funcionamiento renal normal. No estoy hablando de personas que tengan un problema renal. Eso es otra historia, tendrá que ir a su médico y al terapeuta. Personas que tienen un funcionamiento renal normal, lo único que quiero es darle un mimo a mis riñones y a mis suprarrenales, ¿sí? Para que vaya directo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Entonces cierro los ojos, respiro hondo y el calorcito del. Si quieren, pueden frotar las manos antes. Si ustedes están iniciadas en Reiki, en cualquier aplicación de mano, pues va a ir todo junto, ¿no? El Reiki con todo. Y el cortisol vía oral, que son unas cápsulas, van a ir a para allí. Entonces, ¿qué tiene el cortisol? Un montón de cosas. Otra vez tiene salvia, ya vieron la salvia maravillosa, porque hay que tenerla en la casa si tenés útero. Y si no tenés útero, con más razón. tiene incienso, tiene menta, estoy mirando acá mi anotación. Yo quiero abrir la pantalla con los dedos. Bueno, pero no, la mía no es de touch. A ver, muy bien. Tiene un montón de nombres raros. tiene el Back Cohosh. El Back Cohosh es una planta, sí, es un extracto, que es la, ahora ya les digo, es la Lactasia racemosa. El Back Cohosh lo van a ver en todos los herbolarios en España, ¿sí? Porque es excelente para apoyar la regulación hormonal, sobre todo la armonía y este tipo de tema de las suprarrenales. Y tiene salvia, tiene hinojo, ¿sí? O sea, tiene los aceites que les digo, pero todos metidos en una cápsula. Tiene menta, que es una maravilla para dar energía y para, es como el baño del pastel, la menta y el valor. Son dos aceites que son como ponerle una cobertura de chocolate a la torta, al pastel. Bueno, a tu cuerpo le pones como una cobertura, ¿sí? El aceite que dije lo está escribiendo, mirá en el chat que lo está escribiendo Ángel, se llama Cortistop.
El producto que estoy hablando se llama Cortistop. Y la planta que tiene adentro se llama Black, de negro, Cohosh. C-O-H-O-C-H. Black Cohosh. Es una planta que se utiliza muchísimo en herbolaria, en México y en otros países, para apoyar lo que son las glándulas suprarrenales. ¿Qué se produce en las glándulas suprarrenales? El cortisol o cortisona, pero no la artificial que se hace en el laboratorio, el natural. Cuando hay mucho cortisol, hay estrés en el cuerpo. Entonces, nosotros podemos colocar aceites en la zona de los riñones, bajar, además de inhalar. Ah, se cortó el sonido. ¿Ahora se cortó? ¿Me están escuchando? ¿Ahora me están escuchando? Porque ya estoy cerrando. No fue posible hacerlo en media hora. Eso, Black Cohosh. Pero se está escuchando, Angeli, por favor, confírmame. Sí, Karen, se me puede cortar porque mi internet de Easy acá es súper malísimo. Súper, súper malísimo. Bueno, muy bien, entonces, Cortistop se lo súper recomiendo. Hola Margarita, ¿cómo estás? Se lo súper recomiendo el Cortistop si ustedes quieren probar, aunque sea tomar un mes, para hacerle un mimo a las glándulas suprarrenales, y lo tienen que comprar en Estados Unidos. Me gustaría que Ana Clara se metiera pero creo que no está en Europa, pero pueden comprar en un herbolario Blas Fojos y lo pueden mezclar, ¿sí?, con el geranio y con todo lo demás. Muy bien. Perfecto. Una cápsula por la mañana van a tomar de Cortistop antes del desayuno. Hay algunos suplementos que se deben tomar en ayunas y otros con comida en el estómago. Pero eso todo está escrito en los frascos, en los cositos. Así que no pasa nada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Les menciono el Cortistop por si lo pueden comprar en Estados Unidos. Y les menciono otro más, que es el Dragon Time. Y aquí aquí cierro, porque hay otros. Hay una crema, que ahora se la voy a mostrar, que yo me la estoy poniendo. Hay un montón de cosas en Beyond Living, pero creo que con esto hay un panorama para que vean que si no hay una cosa, hay otra. Yo sé lo que dice Karen en el chat, que el Progesterone es un poquito difícil de sustituir. Yo lo entiendo, pero sí, ya lo tenemos. Gracias a Dios lo tenemos en todos los mercados. Dragon Time. El Dragon Time es una mezcla, fíjense, muy deliciosa, que tiene, otra vez lo mismo, salvias, y serán importantes las salvias, salvias clareas, salvias officinales. Tiene aquilea, que es el mirto, el aquilea, sí, yo creo que es el mirto también, el mismo. Lavanda, jazmín, hinojo otra vez, y mejorana. Porque la mejorana trabaja sobre todo lo que es armonía en general de las emociones, trabaja muy bien en el vientre, en la zona del vientre, trabaja muy bien en los músculos, y este producto es para apoyar a las personas que tienen ciclo menstrual durante su ciclo, y también a las que ya se les está yendo el ciclo, para ayudar a esas sensaciones y esas emociones que se pueden... Marcela dice, siento un balance completo cuando estoy en mi periodo. Explica, Marcela, ¿qué producto te hace sentir ese balance completo? Dragon Time, miren, tienen un frasco, que es una etiquetita verde, ahí les va a poner, ahora les va a poner todos los enlaces, Angeli, de todos los productos. Dragon Time, Ana Clara, pero sí, muchas veces hemos hablado del Dragon Time, no sé. Y eso sí, están todos en Europa. Mira, tenés tres formatos del Dragon Time y te... sugiero, Ana Clara, que te lo compres los tres. Uno es un aceite de masaje, igual que el B6, que te lo vas a poner en el cuerpo al salir del baño. Otro es un jabón de baño, o sea, un jabón líquido para bañarte, que te lo vas a poner cuando te bañas, que tiene la misma mezcla, tiene un aroma delicioso. Y el aceite para que te puedas poner debajo de la lengua, o lo puedas inhalar, o lo puedas poner en el difusor. Así que el Dragon Time, dice Marcela, que le encanta. Yo les invito que si se quieren hacer un regalo en el mes de marzo, y si pueden comprar en Estados Unidos, se compren las tres cosas. Si son de las personas que tienen una situación especial con lo que es el ciclo, o que están empezando a tener calores o focos y todo lo demás.
Chicas, aquí me quedo porque no quería que fuera tan largo, pero siento que fue interesante, siento que no me extendí demasiado en nada y que les aporté tips útiles en cada uno, que era mi objetivo. Era un poquito difícil hablarle de todo esto en 30 minutos, pero yo quería hablárselo en 30 minutos, pero no pude. Bueno, muy bien. Así que sí, es maravilloso el Dragon Time. ¿Y por qué le puso tiempo del dragón? Quiero que lo investiguen ustedes. ¿Por qué Geri le puso tiempo del dragón a ese tiempo en que las personas que tienen útero sienten todas esas sensaciones? ¿Sí? Bueno, miren, para personas jóvenes o maduras, aplican tus muñecas el aceite, aplican la nuca. Ah, un lugar muy importante para ponerse todos estos productos que me olvidé. Chicas, 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 por favor, van a decir, qué poco profesional, Lilian. Tobillos en esta zona, por favor, aplíquense todos los aceites en esa parte. Sí, como dragones. Dragon Time. No, creo que es un poquito, no creo que porque nos dijera que estamos como dragones, creo que es algo un poquito más profundo, él lo explicó una vez, lo del Dragon Time. Bueno, en el agua del baño, si quieren hacerse un baño de pie, acuérdense, háganse baños de pie cuando quieren armonizar sus, porque cae súper bien el agua en los pies con aceite esencial. No se queden solo fijadas con el difusor y las cápsulas, el difusor. No, usen otras cosas. Pónganlo en las muñecas, pónganlo en las sienes, pónganlo en las orejas, que es todo el cuerpo. Imagínense las orejas. No se preocupen si les quedan rojas las orejas. Pueden quedar rojas con hinojo, le ponen aceite vegetal y listo. ¿Será que sus orejas son muy sensibles? Las orejas son muy sensibles. En los antebrazos, por supuesto, pero esa es la típica. Todo el mundo te dice, ponete los antebrazos. Por eso me estoy diciendo otras, ¿no? El baño de pies, agüita tibia con aceites adentro y lo va moviendo los pies porque si no, la gotita se une, ¿verdad? Para que no pase eso, pongan las gotas de aceite adentro de yogur, que se va a diluir, adentro de aceite vegetal, que se va a mezclar y va a quedar más dispersado en el agua. Acuérdense, en aceite esencial vegetal no mezcla con agua, pero sí se puede hacer una buena dispersión. Utilicen yogur o utilicen otras cosas. Y también en la zona del tobillo, tanto adentro como afuera, porque ahí está la zona sexual, la zona del útero, hay zonas reflejas ahí, entonces es súper, súper interesante ponerlo alrededor de los tobillos y por supuesto en la planta de los pies. Ahora, no se preocupen si al ponerlo en el cuello y en las orejas se queda todo rojo, es por sensibilidad de la piel y demasiado estímulo de circulación. Lo quitan con aceite vegetal y ya saben que esa zona no es para ustedes, que tienen que probar con otra zona. No nos bloqueamos por nada. Es tan versátil el producto que lo podemos usar de muchísimas maneras. Marcela dice, a mí me encantaría que hicieras otra transmisión sobre este tema. Me interesa mucho este tema y apoyar con nuestros aceites. Sí, lo que podemos hacer es que hay una transmisión que ya está hecha en donde me explayé en todo el tema hormonal, ciclo, hormonas, recomendé el libro. Entonces, se lo podemos poner. Lo vamos a buscar con Angeli porque es de hace como 2, 3 años y se lo vamos a poner. No sé si es muy compliant en mi charla, pero tal vez que sí. Un abrazo, las quiero mucho. Salí victoriosa porque no me estaba sintiendo bien y estoy en la cama para mantenerme relajada y estuve haciendo Dragon Time, aunque no tengas útero, hola Victoria hermosa, lo podés usar perfectamente porque lo que te quitaron es el útero físico. No sé por qué se puso nublada mi cámara, ¿vieron? Está como nebulosa. Eso debe ser el internet. El útero físico te quitaron, pero no te quitaron el útero energético, etérico, emocional, mental. Está ahí. Ese está ahí. Bueno, un abrazo para ustedes. Genial. Sí, es que estoy tan en Dharma cuando doy una clase, comparto algo, que me mejoro. Todo se me mejora. Dentro de un rato empiezo otra vez. Pero me hace bien hacer esto, me encanta. Bueno, un abrazo grande, bendiciones para todos. Chao, chao. Dejen preguntas y Angeli les va a dejar ahí los enlaces.
Les va a dejar los enlaces de Estados Unidos, no pasa nada. Ustedes copian ese nombre, estás en Europa y pones Dragon Time, Young Living Europa, y te va a salir. O lo buscas en tu oficina virtual. Bueno, gracias a todas, Margarita, Rocío, Blanca, Karen, Angeli, Marcela, los que veo, Victoria, Ana Clara, ¿quién más? Es que no me salen todas las personas, Isabel Vacas, Nuria Girón, bueno, Angeli, que es una genia, Patricia Salas, ¿quién más está aquí? Patricia Yesenia, Isabel, Conchi Artobarrio, Raquel, Rachel o Rachel Camba, Socorro Rodríguez. Bueno, más o menos fueran las que más participaron, pero puede que haya personas que hayan escrito, no se sientan mal si no las nombro, Griselda Jurado, porque no me salen, no aparecen, solo aparecen algunas personas, ¿ok? Bueno, yo creo que las nombré a casi todas, y si no, perdón, es que no me aparecen, es un chorro de gente. Un abrazo grande, bendiciones, chao, chao.